síndrome, quedó mal de la operación, oigan. Se cree súper per, súper can. ¿A dónde, a dónde, a dónde estará mi lindo dorado? Vuela, mariachi, mi gran super can. No, no, no. No, después de que voló, ya ven lo que le pasó. Hay que comprarle una capita. Mira, se que ya va a volar. Está enojado. Se quiere bajar. Pero no, porque últimamente no les quitas tu sueldo. Ahí quédate. Se ha portado muy mal la María. Ay, sí, está María. Buscando un novio, oigan, ¿eh? Quiero decirles que se está portando muy mal la mariachi. Si tienen un novio, pero chiquito. Nos sacan cada novio para la mariachi de este tamaño. Ustedes también no se dejan de engañar. Les dicen que es chihuahua un perro y está de este tamaño. Un gran danés y se los venden como chihuahua, ¿no? Sí, esta me la vendieron como... Ah, bueno. Como eso. Este programa, por favor, no se lo pueden perder ni los hombres ni las mujeres. Sí. Los hombres porque si quieren un tip para tener una mujer así... Se los van a dar. Y las mujeres, porque no puede ser todos los tips que les va a dar ella, ¿verdad? Son una pareja que realmente se llevan poca madre, porque esa es la palabra. Hay, se nota que hay demasiada comunicación, son muy amigos y pero aparte también son bien calientes, qué bárbaros. Niurka. Y Juan Osorio. Y Juan Osorio. Vamos a qué estar... bien lindos. Bueno, no saben todo lo que nos pasó. Nos recibieron en su casa. Tienen una... La muchacha que trabaja con ellos trabajaba en un restaurante y nos hicieron... Bueno, echaron la casa por la ventana. Nos atendieron súper, súper bien. Mil, mil gracias, de veras. Qué lindos. Tienen también como 6 perros que ya no los pudimos grabar porque se nos iba la luz a cada rato. Fue horrible. Es la primera vez que nos pasa eso en una entrevista, pero nos divertimos mucho porque nos quedábamos a oscuras. Entonces, ustedes perdonarán, pero vívanlo con nosotros, por favor. Nos metimos a casa de New y Juan Osorio. ¿All right? Vamos. Sí, mucho ojo, vean todo. Son bien lindos, pero están gruesos. Yo ya no sabía que... Mami, tú no puedes ver este programa, apaga la televisión, ¿ok? Porque, bueno, no saben qué abiertamente hablan de todo. Agarren tips. Niurka. Va. No, qué equipo tenemos. En iluminación tenemos a Kiko, que vea, vaya por favor este rorro. Si ustedes ese cuerpecito, llame ahora. Estamos en casa de Niurka y estamos, como nos dijiste, en tu reino, en tu espacio. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Me encantó la idea cuando me plantearon la propuesta, porque creo que siempre que hagas las cosas en la vida para divertirte es vivir. Es una sonrisa, una carcajada, es vida y ustedes la provocan constantemente. Y además, como soy fans de su programa, también Kiko, ¿verdad? Lo cachaba de más chico viendo el programa en su cuarto y decía, oye, ¿qué estás viendo? Las hijas de la madre tierra. Y entonces me encanta porque me divierto. Además, gracias a ustedes hemos conocido, nos hemos cultivado con sus programas. ¿Y qué te ha gustado del programa? ¿Los paseos? Y bueno, me ha gustado la forma en que nos llegan a cultivar porque nos traen informaciones que ni remotamente nos imaginamos, por un lado. Uh-huh. Y por otro, lo originales que son, lo legítimas que son, lo ustedes. Mira, hablamos de originales. Tú eres una mujer, ¿sí o no, Monserrat? Estamos de acuerdo. Eres una cabrona divina, aparte de que estás guapísima, con un sentido del humor maravilloso. Tienes un jaripeo, eso que le llama una alegría, pero has de ser muy peligrosa, encabronada. Sí. ¿Sí? Mira, sí, para eso me preparo, ¿cómo ves? Estamos aquí en el desierto de los leones sin luz, pero estamos con las hijas de la madre tierra, poca madre. Iluminador. Y una gran, oye, la modelo que nos... Y la modelo. Qué linda. ¿Cómo te sientes ahora que ya tienes el tercero? Pues me siento muy bien. Fíjense que yo no pensaba tener otro bebé. Pues ya uno está muy grande, maduro, los hijos están grandes. ¡Ay, qué ridícula! ¡Estás muy grande, madura! Por favor, bueno, cálmate. Madura. Nadie con Manechi, levanta la pata y todo. Pero madura, ¿no? Ya uno se ha golpeado por la vida, ya se ha caído en varios hoyos y se ha tenido que salir sola. Uh-huh. Y los golpes te enseñan y hacen que madures. Entonces ya con un hijo de 12 años y una niña de 7 años, perdóname, pero dices otro.
No, tú lo te estaba olvidando dar pecho. Ya se me estaba. No, porque eso eso me lo recordaba Juan a cada minuto. Es cierto, tienes razón. Oye, ¿y cuánto tiempo le diste pecho a Emilio? ¿Le dos sigues meses, dos no. meses. No, dos meses porque tuve que meterme al gimnasio. Y además, mi médico me mandó unas pastillas, ese engrasante, que no podía tomarlas junto y dar lactancia. O sea. Pero son esas pastillas que si te echas un pedo, se te viene... No, son esas pastillas que no te tienes que echar un pedo. Ajá. O sea, solito se sale, nada más de un pujidito, una risa, una carcajada, te chorrea el fundillo así y toda la grasa se te porque sale. Porque a mí me recomendaron que es horrible, que me dijeron que es para quemar la grasa y es todo. Buenísimo. Y me la tomo y de repente me sentí un poco incómoda y... Moco. Eso tenía, las nalguitas te hacían así, sí. Pin, pin, pin. Sí. Estás realizada como madre, como artista, como todo. ¿Qué te falta? Pues yo creo que todas las personas tienen una parte oscura. Yo creo que la parte oscura sí, pues que todas tenemos la parte oscura. Bueno, varias. Pero fuera de mí, fuera de mi cuerpo, la parte oscura es la enemistad con mi madre. A raíz de aquel gran problema que tuvimos, ya no, ahora sí que como dice el dicho, ya no tengo madre. ¿Y no hay manera de... Pues no ha habido. ¿Y es por orgullo tuyo o por orgullo de ella? No, yo digo que es porque yo creo que todo en la vida tiene una razón de ser. Entonces las personas reaccionamos por alguna razón y esa en la razón por la cual reaccionamos es donde está el problema. No está en realidad en lo que tú hiciste, sino está en tus razones el problema. Y sus razones son desaprobar mi entorno, desaprobar la enfermedad de mi marido en su etapa, desaprobar muchas cosas que yo he conseguido con mucho sacrificio junto a mi marido y junto a mis hijos. Entonces, pues yo creo que cuando desapruebas el entorno de una persona, lógicamente, de manera instantánea, te excluyes de la vida de esta persona, ¿no? Pero a mí me impacta a los cubanos la música, que en cuanto escuchan la música están y mueven el culo y todo. En Cuba todo el mundo baila, por eso no ha sido difícil... Todos tienen tumbado, desde chiquitos, desde niñitas, así como Romina, todo el mundo va. A ver, Romy, échate un meneo rico como lo que yo te he enseñado. A ver. Échate un meneo rico. ¡Ay, qué hermoso! ¡Gózalo, salá! Eso. Oye, ¿sabes qué? Aguas, ¿eh? La competencia está aquí en tu casa. Mírala y se pone. No, pero no es competencia, Yola. Déjame decirte que ella es la que me va a garantizar la vejez. Espero que nos mantenga mi marido y a mí. Oye, y a mí voy a ser tu manager. Yo me he pedido Andrade. Ay, no, ni madre. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Mis hijos que se me enfermen o mi marido. Eso es lo único que me quita el sueño, lo único, lo demás tiene solución en la vida, la enfermedad. ¿Qué le pides a Dios? Le pido a Dios que no me falte nunca la capacidad de dar amor, porque cuando eres capaz de dar amor vas a tener el privilegio de recibirlo siempre. Cuando te bañas, ¿qué te lavas primero? Pues cuando me... ¡Ay, qué horror esta mujer! Mis preguntas van a matar. Cuando me meto al baño, lo primero que hago es agarrar agüita de con la boca y así, para sentirme fresca mi boca. ¿Verdad que sí? Y entonces lo mismo, pero en el WC. No, mentiras. Oye, y entonces después lo primero que hago es enjabonarme el cabello, porque como tengo mucho cabello por las extensiones, me lo dejo un rato enjabonado y ya después me empiezo a bañar. Pues lo primero que me lavo es la panocha, porque pues es lo que más sucio tengo, ¿no? Es lo que necesita el rebote. Peste mientras dura el baño. ¿Qué es lo primero que te secas? No, lo primero que me seco es el cabello. Ajá. Me quedo mojadita, así toda mojadita. Ajá. Me gusta mucho estar mojadita. Ajá. Y entonces lo primero que me seco es el cabello, me lo arreglo con el aceitito, el hidratante y demás. Y me gusta quedarme mojadita para que esa frescura de la... del ex... Es una cabrona. Eso es lo que es. ¡Ay, llegó chiquito! Ya llegó. Se robaron la luz. Ya llegó el robo. Oye, que ya pagues el recibo. Te hablaron de la comisión, que ya lo pagues. ¡Ay, qué bárbaros! Ya casi hacemos un homenaje. ¿Qué te hace tu papá? Es nuestro idioma que tenemos. Él y yo tenemos un idioma muy especial. Sí, es de mi
Patricios, regálele unas sonrisas a chavas, ve qué bellas están, nini. No, hijo, no, hijo, no, mijo, no, ya. Que se acaba de despertar. Ya está, tienes el está protagónico. Está pendejado. ¡Qué lindo! Bueno, este es Emilio, el más chico de la familia, ¿verdad? ¿Tú qué vas a hacer de grande? Huevo chingón. Mira. Lindo, mi chiquito. Mira, qué bien, te quedaste bien chiquito. Mira, por favor, cómo está vestido, parece un príncipe. ¿En qué se parece a tus demás hijos y en qué está muy diferente? Tiene su parecido. Te voy a enseñar, ¿quieres que te enseñe tres fotos que tengo separadas de la misma edad de los tres? Paseanos por tu casa. Órale. Ay, nos, vamos, nos invitas. Órale. Nada más déjame darle a Emilio a... Ven, mi amor, porque si no, ¿cómo caminamos por la casa? Sí. Ella es Perla la que lo cuida. Perla. Perla, no le des pecho al niño. Saludo con mucho cariño, por favor, a Fabiola Campomanes, que es una teibolera, hablando de gente que sabe moverse bien y bailar bien. Que bueno, a todo hombre que la ve bailar deja prendido, como Niurka. A Santiago Sánchez Gamiño, un beso con mucho cariño. Y a otra mujer que pinta. Al niño. Para teibolera, para cabaretera, que se llama Sabrina Soto. Muchos besos, Sabrina. No, ella es cabaretera. Lo que ¿Sabrina pasa es, Soto? Sí, lo que pasa es que la corrieron de donde trabajaba. Mm, no cualquiera, de veras, no cualquiera es así como Niurka, es tan abierta, es tan... Tiene, de veras que le encanta lo que hace y lo que hace lo hace muy bien. Y sus niños, bueno, un beso a Kiko que nos cayó súper, súper bien. A Kiko, a la niña, Emilio, a toda su familia, muchos besos. Y vamos a ver un poquito más de Niurka, que nos abrió las puertas de su vida. Y las piernas, y de su casa. Y las piernas, porque se ríe. Oh, bueno, Niurka, ¿cómo han hecho? Por fin llegó la luz en casa de Niurka, gracias a Dios, reina. Ya la pueden ver mejor para que no nos digan, ay, si no, se van con la Niurka, la queremos ver, y nomás nos ponen ahí una chimenea casi, que está muy hermosa. Vamos pero... a aprender un poco de luces para que vean la casa. Aquí está la botana que nos está... Bueno, nos trató, ¿qué les puedo decir? Ya nos acabamos ahí unos platillos muy bien presentados, parece que estamos en un restaurante. Aquí otros, hacen unos clamatos, qué bueno. Bueno, nuestra deliciosos. Casa, su casa. Gracias. Tiene una característica y que está llena de simplezas. Por ejemplo, mira, este detalle quiero presumírselo. Esto me lo compré en Guadalajara. Esto es artesanía mexicana, como pueden ver. Pero son panecillos que parecen de verdad. Tentación para todos los hombres y para, bueno, no quiero saber las señoras también lo que han de pensar. Y de repente estás casada y todo, que es un muy buen hombre y todo, todos los hombres te ven así en tus shows y todo, que bueno, ya me imagino. Dime, por favor, ¿cuál ha sido la propuesta más indecorosa que te hayan hecho? Pues mira, primero te voy a decir que a Juan le dicen compadre, le dicen cuñado, le dicen, o sea, a Juan le dicen todo. Uh-huh. Y la propuesta más indecorosa que me han... Sí. Dime, por favor. La propuesta más indecorosa que me han hecho la gente en los palenques y todo... Sí, porque son bien canijos. Pues me han dicho, por ejemplo, quítate... ¿Para qué te pones brasier? Mejor quítate el brasier si nada más... para lo que te estás tapando. O sea, vente conmigo que este cabrón no sé qué. O sea, te dicen grosería y media. Pero ¿a qué se han aventado más? O sea, ¿Qué te han hecho? Así, al más aventado. ¿Y qué hiciste tú? Una sola vez, uh-huh, en un palenque, en un concurso que me prepara mi marido, trataron de tocarme una pompis porque... una nalga. Ajá. Y entonces, pero nada más se da cuenta que la mano por acá venía y todavía no llegaba la nalga y ya estaba... Como soy zurda, ajá, pero ya... ¡Zurda! Como zurda, el sope. Como soy zurda... Zurda, el sope zurda. Como soy zurda, Juan se burla mucho porque yo digo zurda, digo, me trago las letras, pues soy cubana. Y entonces le suelto la bofetada así, pero con la izquierda, porque pues es mi mano fuerte, mira. Mano fuerte, imagínate. Y entonces me volteé e inmediato dije, yo quiero un caballero aquí en el escenario, no quiero un pendejo. ¿Tú comes de todo? Dijiste que comías nada más verduritas. No, ahorita nada más, ahorita, porque...
aunque me faltan todavía unos kilitos para mi gusto, todavía conservo la dieta, pero cuando yo estoy... O sea, no refrescos, puras verduras y ejercicio. Sí, o sea, nada de gas, nada de harina, nada de eso, o sea, nada más verduras, jugos naturales. En la mujer tiene que haber una puta, ajá, para su hombre. En la mujer tiene que haber una desinhibida, una atrevida, una creadora, una... En la cama. Exacto, una sensual, una loca. ¿Y no se te espantó? Pues no, porque le gustó y se divirtió. O sea, no va a ir a buscar una prostituta porque tiene una en su cuarto. ¿Puedes darles algunas ideas a las mujeres que están así como que sienten que su relación le falta algo? Y es que, ¿sabes qué? La verdad, luego los hombres aquí en México son muy machos. Un día yo conozco una amiga que le dijo, ay, estoy muy triste, a su hermana, porque de verdad, le dijo a su hermana, estoy muy triste porque pues mi marido como que ya no me pela en la intimidad y la verdad, pues, y le dice... Ya me iba a salir el nombre, le iba a delatar. Y le dice a mi amiga, no, fíjate que haz tú hoy que llegue, te lo llevas y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y le haces tal, ¿no? Ajá. Bueno, el marido casi la golpea, que porque ¿de dónde saco eso? ¿Dónde había visto eso? ¿Por qué ella no, le hacía eso? No, porque por ahí no es. Mira, el hombre necesita... ¿Tú vas a dar mi consejo? No. ¿Te quemaste, pendeja? ¡Qué cómica! Voy Yolanda, mi amiga, que dio el consejo. Que sabrá Dios de dónde lo habrá sacado tú, Cadita. Por ahí no va, mira. El hombre está acostumbrado a llevar las riendas de la casa. Demuestra que tú también las puedes llevar sin obstaculizar su forma de llevar la casa. Los hombres, mientras más difícil le es a la mujer, más la aman. Mientras más... ¿Sí o no, mi amor? Venga para acá, a ver si es cierto. Perdón, ahí sí no me creo. ¡Ah! No estoy muy de acuerdo en eso. Siendo de aquí, pido en medio. Venga. Dale, mi amor. Por ejemplo, hay otra estrategia. Hay mujeres que piensan... Me encanta que esté mi marido. Mira, hay mujeres que piensan que llevar toda, absolutamente, la economía... ¿Lo puedo agarrar? Por supuesto. Okay. Oye, hay mujeres... ¿Te sientan? Los pelos. Sí. ¿Cómo crees? ¡Reina! No, hay una diferencia entre tú y yo. Espérate, hay una diferencia entre tú y yo. El tuyo es natural. A mí me chingan las extensiones y me costaron un chingo, cabrona, ¿no? Por eso las agarro a traición por la espalda. Para que no me puedan jalar las extensiones. Dice que es lo único que tiene extensiones, ¿eh? Eso sí. No, mira, hay mujeres que piensan, oye... Ya nos dijeron que la extensión te la pusiste tú. El hombre le gustan las locuras, le gustan las cachonderías, le gustan las cochinaditas. Si la mujer no es atrevida, cochinona, si la mujer no es una sala en la cama. ¿Viste la palabra? Sala. Yo no había oído la sala, pero acercó. ¡Ah! ¡La luz! ¿Sabes cómo me cautivó? Porque yo dije, empiezo a hacer la telenovela. Todo el mundo pensó que yo lo estaba jineteando porque pues dicen, esta mujer lo está jineteando. O sea, jinetear en Cuba, ¿se entiende sí, aquí? Sí, chichifear. O sea, lo estoy, exacto. Te estás aprovechando Me estoy aprovechando de... Es que, ¿sabes qué? Que yo tengo que decirles algo. Espérate. No, espérate. Oye, es que ¿sabes cuál fue el secreto? Que yo cuando la veo, o sea, cualquier hombre, así, pues vale, los entiendo por eso, cuando la ves en el estudio, venía con un turbante, una falda negra entellada, aquel aparato. Fundillo. Exacto. Y empieza a bailar, no, hombre, como licuadora. Y dije, no, es que de ahí soy. Pero después... Digo, esa licuadora aquí es una loquera. Oigan, el tío dice, fíjense, unos pensamientos muy lindos. Dice, recuerden que el hombre es lo que piensa, lo que crees que eres, serás, ¿ok? Sus pensamientos se proyectan en lo que tú, en lo que usted hace o dice, en lo que deja de hacer o decir. Cuida tus pensamientos, son la base de tu personalidad y de tu ser. Piensa siempre positivamente, piensa bien de los demás, piensa bien de ti mismo. Con tus pensamientos, tú estarás creando cada día tu propia vida. ¡Bravo! ¡Bravo!
Muy bonito. Piensa, aunque te cueste trabajo, piensa. Muy inquieta, no sé cómo acomodarme. Ay, yo tampoco. La familia crece, muchos perros aquí. Allí quiero otro, el otro. Ayúdenme, ¿cuál quiero? Quiero otro perro, estoy loca, ya sé. Si ¿Sí saben quién vende de estas, de las pizcas, pero más chiquitita que la pizca todavía, chiquitititititas, así, me avisan, ¿ok? Pero chiquitititas. Chiquititas. Ay, ay, aparte los perros de que tienen cuando son chiquititas. El que tenga una chiquitita. Yolanda, de esos no. Quiero decirle a Niurka que lloré de la risa. Juan, muchísimas gracias. Y nos divertimos gracias mucho también en su casa. Esta pulsera que me regalaste. Uy, hacen unos clamatos que sin alcohol que deberían muchísimas de ver. Muchísimas gracias. Además, quiero decirles algo. Ahora sí que, Juan, me vas a matar, pero cualquier persona que tenga... Ay, también muchas gracias por mis aretes, por favor, ya se los enseñé ahí. No los traje hoy porque hoy no me combinaban, pero me gustaron mucho. Bueno, cualquier persona que tenga algún problema de alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera, en sus 5 minutos de que de veras se sienta muy mal... Arrepentido. Y arrepentido, hablen para que alguien los ayude. Y Juan es bien lindo y les puede dar muchos consejos, ¿ok? Sí. Su teléfono es... Tal y tal y tal. No, pero sí, en esos 5 minutos sí. Que dice uno... Ay. Se echó uno, ¿eh? ¿Te echaron uno? Te lo juro que sí. ¿Fuiste tú? Por Dios santo que no. Bueno. Zeta. Pues fue alguien... ¿Y saben qué? Fue alguien de ustedes porque allá atrás van y se dan la vuelta. Jarocho. Y dejan allá donde nos cambiamos todo apestoso. Oigan, yo quiero decirles que es en serio lo que dijo Monserrat respecto a lo del alcoholismo y todo ese rollo. Yo quiero pedir una vez más... Yo me puse una borrachera espantosa en casa de Verónica Castro que me vetó, que espero... Que me vuelva a invitar algún día, aunque sea... No, ya te perdono. ¿Ah, ya me perdonó? Ok. Entonces, le mando muchos besos a Doña Socorro y espero que su próximo cumpleaños me vuelva a invitar. Y le prometo que ya me voy a portar muy bien. Ajá. Vamos a... Vamos a ver a Niurka un poquito más de la casa de Niurka que nos que la quiero mucho, todo. Le mando muchos besos. Ok. ¡Niurka! Los hombres que se sienten seguros en la cama con una mujer... Estas pláticas me emocionan. Sí, papá. Oye, el hombre que se siente seguro como hombre y que sabe que coge rico, no presume porque lo tiene, ¿me entiendes? Punto. Oye, pero yo les aconsejo a los hombres, de verdad, que lo primero que tienen que hacer es una comunicación muy rica con su pareja. O sea, nosotros, por ejemplo, mi mujer y yo jugamos mucho con la seducción, con la cachondería. Y, por ejemplo, ella se llama Chencha. Y mi cosita se llama Chencha y su cosita se llama Bartolo. Y Chencha y Bartolo se saludan todas las noches. Exacto. Claro. Aunque claro. Sea nada más para darse un besito así. Y además es algo bien padre, porque estamos entre la gente y todo. Y entonces ella me dice, Chencha está locona. Y le digo yo, Bartolo, ¿quiere saludar? Y entonces y nadie le entiende nada, pero es parte de la seducción, del erotismo. Provecho. Él es Kiko. Kiko, mándale un beso a, ya sabes, a Claudia. ¿A quién le vas a mandar un saludo, Kiko? Ay, no, a mi cuñada. A mi cuñada. No se fijen, están los tres Jesús y todo. Estamos en un día cotidiano, ¿eh? Ok, ok. ¿Tú qué vas a mandar? ¿Una salchicha? Es de su cena de la Romy. Okay. Una salchicha. Ah, es tuya. Así sola te la comes. Pero eso es... ¿Qué es esto? Eso es un mercado de frutas. No, este es Bartolo y este es Chencha. ¿Eso para qué es? Esto es para... ¿Eso es lo que haces para brazos? Para acá, para lo que le molesta a las mujeres que se le cuelgue. Hola, Emilio. ¿Qué recamarota tienes para ti solo? Mira, y tu papá tan... Qué gacho eres. Mira cómo lo despierta. Ay, ¿qué te hacen, mi amor? ¿Qué te hacen? Mira qué lindo. Tienes sueño. Déjame dormir. Mira el techo, Monse. Ay, wow. No, qué me padre. La madre se vuelve loca aquí. Mira. Está lindo. Está padre. Súper padre. Súper, súper padre. Bueno, lleno.
retacado de muñecos. Un muñeco más y se cae aquí. Y se vuelve juguetero. Ve eso. Toda su historia de su Barbie. La computadora. Sus muñecos, todas sus... Una casita. Por ahí anda con Sandra. Que la Barbie grandota. Ve la lámpara, esa está muy padre. Al rato ya te va a dejar esta, va a querer. Ya está. Es una niña muy cariñosa, Romina. Está muy bonito tu cuarto. Sí. Bueno, ay, no, está bien bonito tu cuarto. No, por favor, también. Sí. Impact. Oye, vemos, eso nunca, nadie lo ha visto, ¿eh? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso? Todo el mundo tiene que saber de nada. Todos los atuendos de New York. Así es. Son todos los trajes que ha usado. Todo lo que hay. Y mira, aquí, aunque no lo crean, aquí está un traje de ella. Miren lo que es un traje de ella. Esto es un traje de ella. Este es el verde. Este es otro traje de ella. Es todo lo que tiene el traje. Es lo que ocupa. Eso es lo que ocupa su mamá. Sale barata. Aquí está todo mi vestuario, mira, Yola. Yo soy el vestuario de los bailarines, por aquí mis... Pasa de allí. ¿Qué volteé? ¿Ves tu momoto? ¡La nueva aventurera! ¡Yolanda Andrade! Oye. Bueno, pero baila, güey. Su madrina, Niurka. Mueve el fundillo, dale. Esta es la recámara nupcial. Sí, nuestra recámara de la cosa. ¡Oh! ¡Qué tal! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Esto es la... Bueno. ¿Esto es brujería o qué? ¡No! ¿Qué es eso? Estas son mis... ¡Qué cabrón! Para quitar todos los estorbos que necesitan. Estos son mis pellizcos y mis costas. Ah, ok. ¡Ay, no, brujería! Pues mira, una mona con pelos y cosas ahí amarradas. Dije, Dios mío, ¿a quién? ¿A quién le está haciendo burú? Esta, sí. Qué bonito, que te dejaste crecer el pelo. Vacié mi estuche de mi cabello para mandarlo a limpiar por dentro, porque como ya empezamos a trabajar, somos fanáticos de los perfumes. Ay, wow. Aquí ese de mi marido y aquí ese es los míos. Okay. Vean, aquí es nuestro baño, aquí es nuestro vestidor. Nico, ponga ahí arriba, próxima. Aquí es nuestro vestidor. Ah, muy grande, muy lindo también. Ay, te voy a enseñar. A ver, enséñame tus ropas más. Espera, que a ver si encuentro. Cuando quieres una... Todos mis calzones son de hilo de metal. Pero quiero enseñarte el calzón que te digo que le compré. Mira, este es mío para hacerle striptease a mi marido. Y hay uno, el que te quiero mostrar, para que veas el que le compré para que me bailara, pero no le quedó, que uno ve, se le salía de un lado o de otro. ¿Tú quieres una esposa así, que no, tenga sus calzones? No. Mira. Ah, eso dices ahorita. Deja que te... Mira, bueno, este fue el que le compré, pero no le quedó. ¡Ah! ¿Papi, te lo pones? No, vete. Madre, no saques eso, o sea, no agarra la onda. Le dicen al niño, no a ti. Muy ¿sí? bien. Ajá. ¿Foto? Una, dos y tres. ¿Sí? Los niños habían salido en la fotografía del colegio. Y la maestra estaba tratando de convencerlos para que cada uno comprara la copia de la foto. Imagínense qué bonito sería. Dijo, ¡ay! Se quiere ir otra vez. Que se... Vete, mariachi. Me estás interrumpiendo. Sigue. ¿Qué decir vete? Imagínense qué bonito sería. Qué bonito sería en un futuro cuando vean la foto, les dice a los niños, que digan, mira, aquí está Carolina y es abogada. Mira, aquí está Jorgito, que es doctor. Mira, aquí está no sé quién, que es camarógrafo. Mira, aquí está el Z, que es alcohólico. Y dicen todos, claro, y porque también vamos a decir, y mira, aquí está la maestra, que ya murió.
¿No la entendieras? La verdad, no. ¡Ay, mariachi, no me chupes! Lo que sí es que seguro que te sacabas en arte en el colegio. Ya vieron los muñecos de Yolanda. Por favor, miren qué lindos muñequitos pinta. Sí, este es Chava. El greñudo. El diputado. El greñudo, ¿ok? Oiga, pues ya se acabó el programa. Mil gracias por vernos otra vez. Y ya no me mandan estos babosados para leer porque nada más hago el ridículo. Nadie se ríe, nadie me festeja nada. Ay, un beso a la señora linda, a la Melissa, que muero por ella porque está hermosa. Melissa, y a Ramiro y a todos. Besitos. I love you. I love you. Y a la Paula y al Gustavo y a todos los que nos ven. Muchos besos y gracias por todo. Gracias. Okay. Y por favor, no me vuelvan a peinar así como me peinaron. Qué bárbaro. Está en el crecimiento en donde ni se te ve bien corto ni largo. Tienes que tener paciencia. ¿Sabes qué, Chava? ¿Qué dijo? Voy a agarrar tu look. ¿Qué dijo? Que te rapes. Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que siga así o que agarre el look de mi compañero? ¡Chava! Mira, te van a votar porque agarras el look de ¿qué opinan? Chava. ¿Mi look o el de Chava? Ay, ¡señor diputado! El señor diputado. ¡Vamos! Se acabó el programa. ¡Besos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Bye!